no lo puedo dimensionar en realidad. Es mucho trabajo, ¿no? Sí, son muchos años. Evidentemente tuvimos un proyecto que permitió dar cabida a todo esto, pero creo que también es la constancia y la disciplina de muchos años. Entonces es muy gratificante ver que volteen a ver tu trabajo, ¿no? Después de tanto tiempo, y que bueno, pues evidentemente la Copenhague también nos permitió hacerlo así, pero es muy gratificante. Un honor, la verdad. El mexicano reconoce la gran mancuerna que tiene con Michelle y Jaime. Pues es un orgullo, porque además pues, que he trabajado con ellos anteriormente, son unos cracks en lo que hacen. Son unos genios, personas muy disciplinadas. Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos al coloquio conjunto organizado por la Sociedad Matemática Mexicana, la Sociedad de Computación Científica y sus Aplicaciones, la Asociación Mexicana de Estadística, la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones y la Sección México de la Sociedad para Matemáticas Industriales y Aplicadas. Este coloquio se programó como parte de las actividades previas a la reunión anual de MEXIAM. Entonces aprovecho para hacer ese anuncio, y en donde la institución anfitriona es el CIMAT, y es por ello que en esta ocasión tenemos el gusto de contar con su participación. Sin más, le doy la palabra a Carlos Bosch para la presentación de nuestro ponente. Gracias. Muchísimas gracias. Lo primero que quiero hacer es felicitar a los organizadores por la organización de este tipo de coloquios, del coloquio conjunto de matemáticas aplicadas. Es algo poco usual en nuestro país, y hacerlo de una manera también como lo están haciendo, es verdaderamente un gusto participar en estas cosas. Y me toca hablarles de la doctora Mayra Núñez López. Voy a empezar por su preparación. Licenciatura en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico Nacional. Luego, cerquita de ahí, hizo su maestría y su doctorado en el Instituto Mexicano del Petróleo, en el área de Matemáticas Industriales y Computación. Algo que me da mucho gusto cuando uno le echa ganas a alguna actividad y que ve que eso reditúa. Yo formo parte desde hace muchos años del Comité de los apoyos Sofía Kovalevskaya, y ella en 2008 lo solicitó y se le otorgó. Y me da mucho gusto porque esto es algo que se le otorga a las mujeres para que puedan terminar adecuadamente su doctorado y para que tengan un apoyo para poder iniciar su investigación. Y no me cabe la menor duda que Mayra lo ha hecho muy bien. En 2006 también hizo un diplomado en modelos econométricos dinámicos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y tuvo por ahí distintos trabajos. Ahora les voy a contar, ¿sí? Sus trabajos, el primero de ellos fue en 2005 y fue en el Banco HSBC, en una institución de banca múltiple, y ahí fue analista de optimización de procesos en el área de reingeniería. Todo esto ha hecho que ella vaya madurando y que ella vaya haciendo cosas cada vez mejores. De 2012 a 2017 estuvo en la UAM, primero Lerma, incipiente la UAM Lerma cuando empezaba, y ella le dio un gran apoyo, estuvo varios años ahí, y posteriormente en la UAM Coajimalpa hasta 2017. Y a partir de 2017 apareció en el Departamento Académico de Matemáticas del ITAM, y me tocó contratarla, de lo cual estoy muy contento y muy satisfecho de que esté con nosotros. Sus investigaciones. Entonces ya vimos su preparación, sus trabajos, sus investigaciones.
En sus más de 18 publicaciones plasma modelos muy variados para explicar distintas situaciones como la de depredador-presa, la mecánica coclear, que es el caracol del oído, la transmisión de dos serotipos de dengue, la transmisión del HIV, el proceso de absorción-difusión y, por supuesto, muchas otras cosas sobre cáncer, sobre algunas otras cosas, ¿sí? Hoy Mayra nos va a hablar de la cocirculación del SARS-CoV-2 e influenza bajo escenarios de vacunación. Espero que disfruten, igual que seguro yo lo voy a hacer, la plática de Mayra. Bienvenida, Mayra, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Carlos, muchas gracias por la presentación y, por supuesto, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Como bien Carlos ya lo comentó, el tema de la plática es cocirculación de SARS-CoV-2 e influenza bajo escenarios de vacunación. Y bueno, pues a manera de introducción, sobre todo porque en esta parte, en lo que nos vamos a ocupar en esta parte de la plática y a manera de introducción, voy a hablar un poquito de la coexistencia, un poquito de la coexistencia en este caso de poblaciones virales en un mismo ambiente. Y no cabe duda que por el momento que estamos atravesando, la epidemiología es hoy por hoy una de las áreas de aplicación de las matemáticas con gran impacto en la sociedad, ¿no? Particularmente debido a la potencia que sus métodos proporcionan a la definición de políticas de control y prevención de brotes epidémicos. Aquí en el esquema, como podemos observar, tenemos diferentes enfermedades, lo que es influenza, dengue, ¿no? Y no cabe duda que la epidemiología matemática ha sido una gran herramienta, inclusive antes del surgimiento del COVID, que nos permite de alguna forma plasmar mediante modelos matemáticos la dinámica de transmisión de enfermedades, ya sea que estas enfermedades se transmiten de hospedero a hospedero o estas enfermedades requieran, como en el caso del dengue, requieren de un vector, en este caso el mosquito, para que se pueda transmitir. A su vez, también existe una versatilidad de estos modelos, lo cual nos permite también modelar la coexistencia de diferentes serotipos. Llámense competencia entre diferentes plagas, competencia entre diferentes cepas de algún virus, etc. Ahora, en este sentido, como antecedente, tenemos que la competencia entre especies es un factor importante en la diversificación de plantas y animales. Y no lo son una excepción, por ejemplo, las ecuaciones de tipo Lotka-Volterra o presa depredador, que justamente en esta dinámica de que coexistan ambas especies, o en su caso, se genera una exclusión competitiva, es decir, que una de esas especies resulta ganadora. Entonces, justo en esta primera parte de la presentación, revisaremos esta idea de la competencia por recursos en el contexto de las enfermedades infecciosas. Es decir, en este sentido, las enfermedades infecciosas, como el dengue, como las enfermedades respiratorias agudas, compiten por recursos, que en este caso los recursos son el hospedero, con el fin de permanecer en el ecosistema. Ahora, en este diagrama que les presento aquí, tenemos el modelo básico, el modelo denotado el CIR, el modelo de Kerman y McKendrick, es el primer modelo en epidemiología matemática en 1927, en donde la población la dividen en tres compartimentos, susceptibles, infectados y recuperados. Y la idea es, pues bueno, a partir de esta separación, ¿no? O en este caso de esta clasificación de la población, nosotros podemos modelar una enfermedad. Entonces, a partir de este modelo, pues bueno, es como se empieza a edificar todo lo que corresponde a la epidemiología matemática. Si a este modelo, por ejemplo, este modelo sencillo, nosotros le agregamos demografía, ¿a qué me refiero con eso? Es nosotros tomamos en cuenta la natalidad de la población, así como la mortalidad, y a su vez incorporamos, en este caso, parámetros que son tasas. Por ejemplo, beta me está denotando la tasa de infección. Gamma me está denotando la tasa de recuperación para pasar de un compartimento a otro. Y finalmente, en este modelo, un individuo recuperado puede perder inmunidad y volver a ser susceptible. Todo esto, por ejemplo, en la cuestión de modelos epidemiológicos,
al menos por la duración de las epidemias, si hablamos de enfermedades respiratorias agudas, que es en donde nos vamos a enfocar el día de hoy, generalmente el principio es que la población se mantenga constante. Es decir, no vamos a modelar la dinámica de una enfermedad por 50, 60 años, sino puede ser cuestión de meses o años. Por lo tanto, es una hipótesis que siempre se plantea, o por lo regular se plantea, es que la población se mantiene constante. Ahora, este modelo CIR, si nosotros denotamos que N es la cantidad total de la población, es decir, tengo individuos que N va a ser igual a los individuos susceptibles, infectados y recuperados, entonces adimensionalizamos este sistema y se convierte en lo que tenemos aquí. ¿Okay? Ahora, justo nosotros siempre nos vamos a preguntar por el hecho de cuándo es que se va a propagar un brote o cuándo es que se va a propagar una enfermedad. Para ello, aquí tenemos este conjunto de ecuaciones diferenciales y pues si yo me pregunto si una enfermedad eventualmente va a crecer, pues la tasa de crecimiento de los individuos infectados debe de ser positiva. Para ello, y como solamente tengo un compartimento de infectados, es viable en este caso establecer un parámetro umbral que es muy importante dentro de la epidemiología matemática, que se le conoce como número básico reproductivo. Entonces, este umbral, dependiendo del valor de este umbral, nos va a indicar si se propaga o no se propaga una enfermedad. Si este umbral es mayor que 1, eventualmente se va a propagar la enfermedad. Si es menor que 1, está creciendo. Ahora, este parámetro es importante porque en realidad, por definición, nos está indicando que es el número de casos secundarios generados por un individuo infeccioso en una población totalmente susceptible. Es por eso que, por ejemplo, para un modelo como este, que es el CIR, el más sencillo, tengo este parámetro que es beta sobre gamma, que lo tenemos aquí. Beta se refiere a esa tasa de infección efectiva durante el tiempo promedio que este individuo es infeccioso. Por lo tanto, si este R0 es mayor que 1, eventualmente habrá una infección. Ahora, en esta parte de antecedentes, nos preguntamos por lo siguiente. Si yo quiero modelar la coexistencia de dos, en este caso, dos poblaciones virales, ¿no? Y más aún, quiero modelar esa coexistencia con el fin de que permanezcan en el ecosistema, pero a su vez estas estén compitiendo, la pregunta es, ¿qué mecanismos pueden ser responsables por la presencia de varios tipos de cepas en un sistema? Para ello, vamos a proponer de entrada un modelo muy sencillo. Este modelo sencillo únicamente consta de tres compartimentos. Estoy considerando individuos susceptibles, individuos infectados por la cepa 1 e individuos infectados por la cepa 2. N es el total de la población, es decir, N va a ser igual a susceptibles más infectados por el serotipo 1 más infectados por el serotipo 2. Ahora, la fuerza de infección está denotada por este parámetro, donde cada serotipo le corresponde su determinada tasa de infección, beta 1 o beta 2. Y la mu, pues lo estoy considerando, mu es igual, en este caso mu es la tasa de natalidad que corresponde, o es el mismo valor con la tasa de mortalidad. Y eso pues para dejar en claro que la población se mantiene constante. Ahora, si yo quiero modelar la coexistencia de ambas enfermedades, ¿no? Caracterizadas por dos cepas que coexisten, pues vamos a suponer que el R0 es el mismo para ambas cepas. Y más aún, si a mí me interesa caracterizar este sistema en donde coexistan ambas, pues ese R0 debe de ser mayor que 1. Bueno, entonces, bajo este principio, lo que nosotros podemos hacer pues es justamente encontrar los puntos de equilibrio de este sistema. Es un sistema muy sencillo, es un sistema de tres dimensiones. Entonces, como N es igual a S más I1 más I2, puedo no solamente trabajar en dos dimensiones, en donde voy a sustituir a la S en términos de N y de I1 y de I2, y por lo tanto, pues yo puedo calcular los puntos de equilibrio, y resulta que encuentro un punto de equilibrio libre de la enfermedad. Y hay otro punto de equilibrio. Hay otros puntos de equilibrio que aquí los tengo. Y pues el punto aquí es que en efecto se han encontrado puntos de equilibrio. Son estos. En donde el R0 es igual para ambas. Pero aquí el problema es que hay una exclusión. Necesariamente estas cepas coexisten.
Este punto de equilibrio a la primera entrada me está denotando I1, I2, y aquí también, ¿no? I1, I2, y por lo tanto hay una exclusión competitiva, por lo tanto no es viable obtener una coexistencia de dos tipos de especies. Así que nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Qué mecanismos pueden ser responsables por la presencia de varios tipos de cepas en un sistema? Y una primera respuesta es la siguiente. Plantear una jerarquía competitiva en las cepas de patógenos. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Estamos proponiendo dos serotipos y la idea es que estos dos serotipos compiten por el mismo hospedero. Pero vamos a indicar una jerarquía competitiva. ¿Cómo vamos a visualizar esa, o cómo vamos a indicar esa jerarquía competitiva? Pues indicando que el número básico reproductivo del serotipo 2 es mayor que el serotipo 1. Y bueno, entonces la idea es que cuando estas cepas compitan por el mismo recurso, que sería en este caso un hospedero, la pregunta natural es la de saber quién va a ganar. Es decir, quién finalmente va a colonizar con éxito al hospedero y quién se va a extinguir. Entonces, si nosotros hacemos ese cambio en el modelo que inicialmente habíamos planteado, en donde vamos a incorporar una jerarquía competitiva, tenemos el siguiente modelo. Ahora lo que hemos hecho es, ¿cómo vamos a traducir esa jerarquía competitiva? El compartimento de los susceptibles queda igual, ¿no? Como lo habíamos indicado inicialmente, y ahora para modelar la dinámica de los infectados por el serotipo 1 y por el serotipo 2, aquí vemos esta competencia jerárquica. Quiere decir que hemos agregado una tasa de infección denotada por beta asterisco, y como el serotipo 2 es jerárquicamente, o es mucho más competitivo que el serotipo 1, quiere decir que si tú estás enfermo por el serotipo 1, es viable que te infectes por el serotipo 2. Es decir, aquí en esta dinámica que nos está relacionado a infectados por el serotipo 2, puedes tener susceptibles naive, o sea que no tienen ninguna infección previa, o también puedes tener aquellos que se infectaron por el serotipo 1 y ahora han sido infectados por el serotipo 2. ¿Okay? Entonces, ahora la pregunta, pues bueno, como una primera aproximación de este modelo, vamos a suponer que este beta 2 es igual a este beta asterisco. Es decir, no vamos a hacer, vamos a indicar como una primera aproximación que la infectividad de la cepa no cambia. Estamos indicando con esta primera aproximación que da igual que tú seas un individuo susceptible o que eventualmente ya hayas sido infectado por un serotipo previamente, no importa, la tasa de infección es la misma. Si hacemos esta primera aproximación, lo que obtenemos es que la condición para que ambas cepas coexistan es que el R0 del serotipo 1 sea mayor que el R0 del serotipo 2, lo cual pues no tiene sentido a partir de la hipótesis ecológica que estamos indicando. Entonces, hacemos una segunda aproximación, justo esta, ¿no? Si nosotros ahora proponemos que necesariamente debe de haber una jerarquía competitiva, ¿no? En donde el virus dominante debe de ser el serotipo 2, y además indicamos que beta asterisco debe de ser diferente de beta 2, lo que obtenemos ahora en este cuadro son los diferentes escenarios con los que podemos trabajar. Con esa segunda aproximación, también aquí tenemos un parámetro Q que se obtuvo a partir del álgebra que hubo detrás de ello, y vamos a tener estos tres escenarios. A ver, veamos de qué va esto. Este es el primer caso que no nos interesa. Si el número básico reproductivo del serotipo 1 es mayor que del serotipo 2, entonces no tengo ningún auxiliar, ninguna, digamos, condición extra. Sí hay coexistencia, pero esto está fuera de las hipótesis que son de interés. Ahora, por otro lado, este parámetro, bueno, esta condición Q que encontramos, si Q es mayor que beta 1, resulta que sí se cumple la hipótesis ecológica que planteamos desde un inicio y por lo tanto sí hay coexistencia. En caso de que Q sea menor que beta 1, no habrá coexistencia, pero sin embargo se sigue cumpliendo la jerarquía competitiva entre los serotipos. Bueno, pues de las tres opciones que tenemos, la que es válida a partir de nuestras hipótesis ecológicas es esta. Y sobre todo, no solamente a partir de las hipótesis ecológicas, sino que es lo que realmente queremos modelar, ¿no? Queremos coexistencia de serotipos. Entonces, esta es la condición con la que nos debemos de quedar.
Ahora, vamos un poquito más allá de esto. Si se cumple que Q es mayor que beta 1, necesariamente se debe de cumplir, a partir de esta restricción que tenemos aquí, resulta que obtenemos esta. Eso es lo que nos está diciendo que la tasa de infección beta asterisco es mayor que beta 1. Es decir, esto significa que la cepa 2 no es solamente competitiva, no solamente es competitivamente superior a la cepa 1, sino que en presencia de esta se potencia. Y esas son las condiciones que nos van a llevar a, para este tipo de problemas, trabajar con coexistencia. Es importante mencionar que, aunado a la coexistencia, siempre hablamos de una jerarquía competitiva. Entonces, en este sentido, el hablar de la jerarquía competitiva, en realidad lo que pasó lo que se planteó en este modelo es la superinfección. Como vimos en el modelo anterior, me voy a permitir regresar un poquito, en el modelo anterior vimos, sobre todo en esta parte, que si tú estabas infectado por el serotipo 1, podrías infectarte por el serotipo 2. Entonces, aquí estamos hablando de un proceso de superinfección. La superinfección es un proceso mediante el cual hay una jerarquía competitiva entre un grupo de especies que compiten por los mismos recursos. Entonces, esta jerarquía competitiva hace facilitar la coexistencia y evita la exclusión competitiva, justamente lo que no queríamos obtener anteriormente. Ok, justo con esta definición de superinfección, tenemos que Levin y Pimentel fueron los primeros en mostrar que la inclusión de la superinfección en modelos, y sobre todo en cuestiones de modelos en epidemiología matemática, hace posible la coexistencia entre especies competidoras. Y en este sentido, previamente, antes de la aparición del COVID, este es un trabajo que se realizó en el 2015, en el cual la idea era explicar la coexistencia de la influenza y del RCV. Justo el RCV, esto que tengo aquí en esta gráfica, está mostrado en color rojo y la influenza está en verde. Como vemos, son patrones alternos que se muestran. Como podemos ver, aquí hay un pico atípico, aquí en influenza. Los años en donde están reportados estos brotes de manera semanal son del 2003 al 2009 y al final vemos un brote atípico. Esto fue cuando se generó el H1N1 en el 2009 y es por eso que se tiene este comportamiento al final. Pero influenza, bueno, pues sabemos que es una gripe estacional. En cuanto al RCV, o también conocido como virus sincicial respiratorio, es una infección en las vías respiratorias. Entonces, esta infección, si tú la descuidas, lo que te puede generar es una bronquitis. Y generalmente estas enfermedades ataca a niños de meses, son muy pequeñitos, y también a adultos mayores. Entonces, la idea, a partir de estos datos reales que nos fueron proporcionados durante el 2003 y el 2009, son datos reales de enfermedades respiratorias en San Luis Potosí, RCV e influenza. La idea, a partir de estos datos, era explicar a través de una hipótesis ecológica de superinfección e interacción competitiva entre dos poblaciones virales. Y obviamente también un poco discutir sobre la disponibilidad del nicho, en este caso del huésped. Empezamos este trabajo a partir de estos reales, a partir de estos datos reales lo empezamos a trabajar. Esta es la referencia. Y lo que hicimos antes de plantear un modelo como tal fue una inspección de los datos reales. Entonces, lo que tenemos aquí son programas de los datos reales. Y lo que podemos verificar es, en este caso, la potencia de la señal, es lo que nos está indicando. Aquí en el eje X está dado a partir de las semanas, de todos estos datos reales, y lo que tenemos aquí es el periodo que está relacionado con la frecuencia. Entonces, como podemos ver en ambos, tanto en influenza como en CD, entre la semana 32 y la semana 64, vemos que la potencia es muy fuerte, ¿verdad? Que la señal es muy fuerte y esto de alguna forma nos está indicando que hay una periodicidad anual.
Ajá, porque entre la semana 32 y la semana 64, pues estaríamos hablando de un año. Entonces, hay una señal, hay una periodicidad anual tanto del RCV como de la influenza. Pero por otro lado, también podemos denotar que aquí la señal es más potente para el RCV, la señal, me refiero a la señal anual. Por otro lado, también podemos observar que en la influenza, para el caso de la influenza, tenemos brotes anuales, ajá, que se pueden percibir, se perciben aquí de los escalogramas, en donde vemos una señal mucho más fuerte cada 2 años. Y a diferencia de la influenza, el RCV tiene un comportamiento mucho más homogéneo, pero eso no quita que sea una señal mucho más fuerte. Entonces, a partir de esta observación, y con todos los datos que sabíamos del RCV, sobre todo que el número básico reproductivo del RCV es ligeramente superior al de la influenza, esta es una de las características. La otra es que generalmente cuando hay patrones, obviamente son patrones estacionales que están regidos por la temperatura, pero en estos periodos interepidémicos que hay en el RCV, generalmente siempre hay una mayor prevalencia en estos periodos interepidémicos en el RCV, a diferencia de la influenza. Lo que se propuso es un modelo de superinfección. Este es un esquema en donde se considera un sistema, un modelo SEIR acoplado, en donde aquí básicamente esto se refiere a la dinámica de influenza, esto se va a referir a la dinámica de RCV, y la superinfección la vemos en esta parte. Y una vez que teníamos este es el esquema del modelo, lo que correspondía es, como teníamos los datos reales, entonces podríamos determinar las tasas de infección, el R0 para cada uno de los brotes que teníamos, etc. Entonces, una vez que se establecieron cuáles iban a ser los parámetros, finalmente, aquí en esta simulación, presentamos, del lado izquierdo son los datos reales, en este caso del RCV de la influenza, y del lado derecho es la simulación. Si bien el objetivo de este trabajo no era propiamente hacer una estimación, ¿verdad? O que se iban a hacer una estimación de los próximos brotes o cómo se iban a comportar los próximos brotes, no, lo que queríamos es nada más establecer de manera cualitativa cuál era la coexistencia y, entre estos dos tipos de serotipos. Entonces, como podemos ver, sí hay patrones alternantes, sobre todo en los datos reales, como podemos observar, aquí son muy pocos los datos que hay, por ejemplo, en este año de influenza. Lo que está en azul me está denotando influenza, lo que está en verde es RCV. Entonces, de manera bianual podemos observar a partir de los datos reales que tengo mayor cantidad de brotes de influenza. Pero por otro lado, podemos ver que los brotes denotados por RCV son un poquito más amplios, ¿verdad? Que es lo que vemos también aquí en la simulación. Y por supuesto, esa alternancia de patrones. Bueno, pues con esta idea, que ya un poquito ya denotamos lo que corresponde a la competencia, a la superinfección, y lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias agudas y ya el trabajo previo que se tiene anteriormente. Lo que tenemos ahora a continuación es a lo que estamos enfrentando, al COVID. Antes de empezar un poquito a hablar del COVID y de la, bueno, más bien de la cocirculación del SARS-CoV-2 con la influenza, les voy a platicar un poquito en qué estuve trabajando el año pasado, recién empezó el COVID. Al principio, justamente cuando surgió apareció este nuevo serotipo de coronavirus o esta nueva variante, la mayoría de los modelos estaban enfocados a las medidas de mitigación, a cuestiones de cuarentena, quizá estimar los picos. Ese era el objetivo y sigue siendo sobre todo el objetivo en esos años, actualmente. Pero el año pasado, digamos que eso era muy importante, ¿no? Darle seguimiento al brote de COVID. Ahora, en ese entonces, hace un año más o menos aproximadamente,
Estuve trabajando con un equipo, ahorita en la siguiente lámina les presento el modelo, con un equipo del IMSS, en donde la idea era cómo plantear, en este caso, un modelo que me permita resolver las políticas públicas, en este caso de salud pública, a partir de la aparición del COVID. Entonces, para ello, en este esquema, les presento lo siguiente. Vamos a suponer, ¿no? Aquí tenemos individuos que son susceptibles, empieza un periodo de incubación, se tenían individuos asintomáticos y lo que hicimos fue delimitar o caracterizar el tipo de infección. Podía haber infecciones leves, infecciones graves o pacientes críticos. Con infección leve me refiero a aquellos que no requerían tener una hospitalización, ¿no? Una vez que tenían los síntomas, podrían regresar a casa y bueno, seguir un tratamiento. La infección grave son aquellos que requerían una cama y oxígeno. Y finalmente, los pacientes críticos son aquellos que iban a requerir una unidad de cuidados intensivos. Ahora, lo que se requirieron trabajar en un modelo que les fuera indicando cuándo estábamos, justamente en todas estas dinámicas de infección, cuándo estábamos en esta etapa. ¿Por qué? Porque se requería saber del equipo material, o sea, si iba a requerir de material hospitalario, también de equipo, cuántas camas se requerían, oxígeno o también unidades de cuidados intensivos. Entonces, la idea es siempre estar caracterizando esta dinámica de pasar de un tipo de infección a otra. Bueno, entonces, con esto, lo que hicimos es el siguiente modelo. Aquí abajo tengo el equipo con el que se trabajó. Fue con un colega aquí del ITAM y así el doctor Mauricio Hernández del IMSS, así como Rodrigo Cepeda. Entonces, lo que hicimos fue proponer este modelo. Es un modelo susceptible, un modelo CAIR, le indicamos, en donde tenemos individuos susceptibles, individuos latentes y así también las diferentes tipos de infecciones. Todos los circulitos que están denotados por rojo me está indicando el nivel de infección. Aquí, bueno, tenemos ya finalmente la mortalidad, pero aquí nos está indicando los tipos de infección y cero me está denotando aquellos que son asintomáticos, susceptibles y los círculos que están en azul me está indicando la cuarentena, ¿no? Cuando indicas cuarentena para individuos que son asintomáticos o cuarentena para individuos que son latentes, etc. Ok, entonces a partir de este diagrama, la importancia radicaba acá, en cómo ir trabajando con esta dinámica, pero sobre todo ir indicando con los datos que nos iban incorporando, en este caso el IMSS, para ir alimentando este modelo. Nada más, aquí un poquito recalcar, me voy a regresar un poquito, estos datos que están aquí son datos de la literatura, no propiamente son datos del IMSS, son datos de la literatura en cuanto a los porcentajes y también algunos parámetros. Ahora, ya una vez, una primera etapa del modelo es plantear un análisis cualitativo de las medidas. Este modelo, el que les presenté nada más el diagrama, el modelo anterior, también es un modelo estructurado por edades. Entonces, esto nos permitía indicar qué tipo de intervenciones o qué tipo de cuarentenas se podían llevar a cabo, haciendo énfasis en indicar la condición de los casos críticos de personas que necesitaban una unidad de cuidados intensivos y aquellas personas que estaban en un caso severo, que requerían ser hospitalizados. Entonces, aquí, como un análisis cualitativo de medidas, podemos aquí indicar cuáles podrían ser las diferentes intervenciones que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, en caso de no tener ninguna intervención, que tendríamos este primer brote, en caso de no tener ninguna intervención, entonces, eventualmente teníamos un brote de este tamaño. Pero si, por ejemplo, nosotros indicábamos un aislamiento de individuos mayores a 60 años por 100 días, podríamos tener este número de individuos con COVID, en estas dos condiciones. Por otro lado, si nosotros aplicábamos una cuarentena periódica del 50% por 2 días a la semana, entonces veíamos cómo eventualmente el brote también disminuía.
Otro, por ejemplo, es qué tal si aislabas el 50% de individuos sintomáticos, que es, y pues eventualmente es el que también tenía mucho, un buen resultado. Y finalmente, si tú decidías, y ese resultado también lo se obtuvieron a partir de, en la literatura varios modelos tenían este resultado interesante, que si tú indicabas una cuarentena total de la población por un mes, lo único que es aplicar un delay, ¿no? en el brote, y pues el brote iba a ser de la misma magnitud, sin embargo, iba a haber un retraso en el brote. Bueno, entonces, finalmente, para este modelo, lo que tenemos son, por último, presentamos estrategias de intervención. Este modelo lo pueden encontrar en esta página, ya está programado, entonces pueden hacer, pueden variar diferentes estrategias de intervención. Les digo, está programado por estructura de edades, entonces pueden revisarlo. Aquí, por ejemplo, en esta especie de estrategia, esto a partir de datos reales conforme iba creciendo el brote en esta parte, digamos que esto correspondía a los datos reales con las intervenciones que había en ese momento. En caso de no tener intervenciones, que es lo que está aquí en esta línea punteada, pues bueno, eventualmente veíamos el crecimiento de este brote, y conforme se iban haciendo intervenciones, con este modelo, de alguna forma lo que te permitía era ir regulando la velocidad de crecimiento de este pico. Por ejemplo, una intervención, la que está en esta parte, en este color, es tomar una cuarentena periódica por un día a la semana para adultos mayores de 80 años y individuos menores de 20 años, por ejemplo. O este tipo de medida que tenemos. Perdón, aquí. Sí. Una pregunta que me parece que es relevante para que puedas seguir claramente la plática. Voy a tratar de interrumpirte lo menos posible, ¿sí? Okay. Daniel Cárdenas dice, en este modelo, ¿cuál es la diferencia entre individuos latentes y asintomáticos? Ok. La diferencia entre individuos latentes, me regreso un poquito. Aquí tenemos los individuos latentes. Estos individuos, la diferencia es que a este individuo, de una forma ya el virus está en su sistema, está incubando apenas, pero aquí hay una diferencia. La diferencia entre los latentes son aquellos el virus ya entró en su sistema. Entonces, se requiere un tiempo de incubación para que muestre síntomas. Ahora, la diferencia es que después de cierto periodo puede mostrar síntomas. Es lo que tenemos aquí catalogado como individuos asintomáticos con diferentes niveles de infección, o en su caso, ser un individuo asintomático. Básicamente es latente, es aquel, es un individuo el cual ya tiene incubado el bicho, ¿no? En su sistema, pero todavía no presenta síntomas. Después de pasar ese tiempo, ¿no? Si no presenta síntomas, después de pasar ese periodo de incubación, si no presenta síntomas, de un individuo latente, entonces ya te conviertes en un individuo asintomático, ¿no? Pero es por cuestión de tiempo, ¿no? Finalmente, es cuando ya no sientes síntomas. Bueno, ok, seguimos. Y como les había comentado aquí, en esta etapa, otro tipo de cuarentena que tenemos aquí, otro tipo de medida, que es la que está aquí en rosa, es proponer una cuarentena de 2 días a la semana, solamente para individuos que son mayores de 60 años y individuos menores de 20. Ahora, si queremos tomar o considerar medidas de mitigación mucho más fuertes, una sería poner en total cuarentena a toda la población por 15 días y vemos cómo el pico eventualmente baja. O finalmente, si tú aplicas una cuarentena al 50% de la población, pues bueno, también baja. Entonces, esto nos permitía hacer diferentes intervenciones, pero con el objetivo de ir regulando los casos críticos y severos, en este caso en el IMSS, ¿no? Ir jugando con esas estrategias de intervención. Sobre todo con el fin de que ellos pudieran tener el equipo a tiempo, dependiendo de cómo iba el comportamiento de estos severos. Bueno, entonces, un poquito después de explicar ya estas estrategias de intervención en este modelo de COVID,
Ahora sí, vámonos hacia la cocirculación de SARS-CoV-2 e influenza. ¿Okay? Bueno, entonces, a ver, lo que vamos a empezar a ver ahorita, a continuación, es en este diagrama, lo que tenemos es, estamos mostrando la evolución atípica de la influenza a partir de la aparición de COVID. Generalmente, la temporada invernal, generalmente siempre se presenta un aumento de influenza y enfermedades similares a la influenza. Puede ser el RSV, como les había comentado hace un momento, puede ser el rinovirus, puede ser también coronavirus que ya existían previamente. Pero sin embargo, a raíz de la aparición del SARS-CoV-2, en el año pasado y a principios de este año, lo que no... se han detectado muy pocos casos de influenza. Y bueno, esta dinámica o este comportamiento ha sido atípico al menos en dos sentidos. Por un lado, tenemos que el SARS-CoV-2 se ha convertido, de todas las enfermedades respiratorias, se ha convertido en la enfermedad dominante y más prevalente, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y por otro lado, también tenemos un número casi nulo de influenza desde el año pasado, desde que surgió el COVID. En el caso muy particular de México, lo que tenemos aquí en estas gráficas, en esta primera gráfica lo que tenemos son los datos de influenza a partir del año pasado hasta ahorita. Vemos cómo seguía un comportamiento que era tal cual típico de una temporada invernal y cómo estos casos pues van decayendo, ¿verdad? Van decayendo hasta que finalmente vemos que aquí a finales del 2020 no tenemos ningún caso de influenza. Son casi casos nulos, ¿no? Por otro lado, en ese mismo periodo tenemos reportados los casos de COVID. Como podrán observar, se está actualizada esta base de datos y como vemos, se encuentra aquí la primera ola y la segunda ola, ¿no? Y actualmente estamos en esta situación. Ahora, por último, presentamos esta gráfica, la cual nos plantea esta evolución atípica de la influenza. Tenemos un comparativo con años anteriores y como pueden observar, por ejemplo, en el año 2020, esta gráfica que está en azul, vemos que, pues sí, a principios del año del 2020 había casos de influenza, aparece COVID y eventualmente desaparecen casos de influenza. Y eso es lo que llevamos del 2020. Como podrán ver, esta parte, generalmente a principios de año es cuando se tienen más casos de influenza y fue lo que no se tuvo, en el caso muy particular de México. Ahora, una explicación a esta dinámica, lo que han dado a... que han dado a este comportamiento, a esta evolución atípica, y se puede encontrar ya en algunas referencias, es que justo las medidas de intervención no farmacéutica, es decir, lo que es distanciamiento social, el uso de cubrebocas, etcétera, ha servido para aminorar, en este caso, los brotes de influenza. Eso es por una parte. Entonces, en gran medida, se ha dado por el resultado de no tener influenza, es eso, ¿no? Porque finalmente la tasa de contagio sí es la misma. Entonces, al ver tú disminuida la tasa de contagio, ¿no? Pues sobre todo la tasa de contacto, ¿no? De hospedero a hospedero, pues eventualmente ha hecho que se tenga esta evolución atípica de la influenza. Pero por otro lado, nosotros, justamente en este modelo que les voy a presentar el día de hoy, otro de los supuestos, y hablando ya de la coexistencia de la superinfección, es que justo la superinfección puede ser una parte importante para indicar que quizá la influenza, hay una superinfección, es decir, el SARS-CoV-2 está superinfectando a la influenza. Esa es una hipótesis que se tiene. Y bueno, eventualmente, aunque tengamos esta evolución atípica de la influenza, la ocurrencia de un episodio sindémico con influenza circulante y COVID sigue siendo una realidad potencial. Entonces, en este sentido es que se plantea el siguiente modelo. A ver. Entonces, antes de pasar al modelo, tenemos que otros estudios en esta referencia, como pueden observar, estos son datos de pruebas de laboratorio positivas. Hicieron un estudio mucho más exhaustivo
de este tipo de enfermedades respiratorias. Aquí tienen influenza A, influenza tipo B, RSV. Y como podemos observar, pues al final, ¿no? Aquí tenemos un comparativo con años anteriores y podemos observar cómo hay un brote fuerte de SARS-CoV-2 y eventualmente han desaparecido el resto de las enfermedades respiratorias. En ese sentido es que decimos que SARS-CoV-2 se ha convertido en la enfermedad respiratoria dominante y más prevalente en estos últimos meses. Bueno, pues ahora el siguiente modelo, este modelo de cocirculación de SARS-CoV-2 influenza, se trabajó con nuestros colegas. La idea primero fue conceptualizar justamente cómo podríamos dar esa cocirculación entre estos dos tipos de poblaciones virales, pero a su vez también considerar una dinámica de vacunación, porque finalmente se cuenta con las dos vacunas, ¿no? Ahora tanto de, bueno, se tienen vacuna contra influenza, ya se tenía, y pues ahora ya con el SARS-CoV-2. Ok, entonces, para empezar a explicar el modelo, aquí me permito presentar un diagrama que nos indica justo la transmisión de esta cocirculación de ambos virus. Y por un lado tenemos que, vamos a denotar, por ejemplo, con la letra I, vamos a denotar individuos infectados por influenza y por la letra Y van a ser individuos infectados por COVID. Entonces, hay gente susceptible, tenemos individuos susceptibles, eventualmente se pueden infectar por influenza, por COVID, se recuperan de influenza, se recuperan de COVID, y una vez recuperados de influenza, pueden infectarse por COVID, o una vez recuperados por COVID, pueden infectarse de influenza. Y finalmente, recuperarse. A ver, para que quede un poquito más claro, todos los diagramas o las flechitas que están en negro nos están indicando la dinámica de transmisión. Es decir, yo tengo infecciones primarias, son las que tengo acá, ya sea por influenza o por COVID, y tengo infecciones secundarias. En este caso ya es COVID o influenza. Y estoy indicando recuperados por COVID, recuperados por influenza, y R me está denotando aquellos que ya se recuperaron al haber pasado por las dos enfermedades. Ahora, las flechas que están en azul me indican el esquema de vacunación. Si eres un individuo susceptible y te vacunas por influenza, pasas al compartimento de recuperados por recuperados de influenza. A su vez, lo mismo pasa con COVID. Ahora, si tú estás aquí, ya eres contemplado como un recuperado de influenza y te vacunas por COVID, pues pasas a un estado de recuperación y lo mismo pasa acá. Ahora, por otro lado, lo que está en rojo, está indicando la superinfección, es decir, si tú estás infectado por influenza, es viable, ¿no?, que te superinfectes por COVID. Ahora, para este modelo comportamental, aquí tenemos todos los parámetros. En un momento más damos una descripción de los parámetros, pero aquí es importante indicar que el modelo no está distinguiendo. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos un compartimento de recuperados. No distingue si eres recuperado porque te has recuperado, en este caso, por influenza, o porque te vacunaron por influenza. Lo que hicimos en estos compartimentos, lo mismo aplica para el resto de los compartimentos y sobre todo para R, o sea, para R, para RY, para RI. No estamos distinguiendo de dónde proviene, si te recuperaste porque finalmente te aliviaste de influenza o porque se te dio la vacuna. Entonces, y eso se hizo justamente para bajar de dimensión al modelo. A ver, entonces, este es el modelo. Es un modelo que consta de 8 ecuaciones. Consideramos una población total constante normalizada en igual a 1. Y como podemos observar aquí en el modelo, las tasas de infección, esta corresponde a la tasa de infección cuando te infectas, en este caso por COVID, y esta tasa de infección, tasa efectiva de infección por influenza
y tasa efectiva de infección por COVID. Ahora, estamos indicando aquí en el modelo que hay una dependencia en el tiempo. Digamos el modelo más general, sin embargo, las primeras simulaciones que se van a presentar, la beta es un parámetro constante, ¿no? Tanto beta I como beta Y. Aquí tenemos de este sistema de ecuaciones, es importante indicar que solamente estos dos compartimentos, estos dos y estos dos, son aquellos los que nos van a, son los que nos van a generar una infección. Los otros, el resto de los compartimentos son recuperados o individuos susceptibles. Aquí está denotada, alfa me está denotando la superinfección. Y por otro lado, otro parámetro importante, el PI, en este caso. El PI es un efecto protector contra la infección de COVID. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú ya fuiste recuperado de influenza, ¿no? Supongamos que te pusieron la vacuna de influenza, y esto tiene un efecto protector contra una infección de COVID. Esa es una, en la literatura, existen artículos recientes en la cual indican que si tú te vacunaste por influenza, entonces no actúa de manera negativa al tú estar, expuesto al COVID, sino todo lo contrario, actúa de manera positiva. Y eso es por eso que lo estamos proponiendo como un efecto protector. Las FIS, aquí me voy a también enfocar un poquito a las FIS, que están funcionando como las tasas de infección. Ok, bueno. Las tasas de vacunación. A ver, entonces, una vez que ya tenemos este modelo, que está compuesto por 8 ecuaciones, ahora lo que vamos a plantear, pues es la descripción de los parámetros. Como ya les había dicho al principio, estos son los parámetros mismos que tienen que ver con cada una de las enfermedades. Estos parámetros pues, se pueden ya, se toman de la literatura, de los artículos que ya hay sobre la tasa de recuperación. Aquí estamos denotando esta tasa de recuperación de infecciones primarias, tasa de recuperación de infecciones secundarias, la pérdida de inmunidad una vez recuperados del virus K o de ambos virus. En este caso, la K puede ser I o Y, ¿no? Dependiendo del virus al que nos estemos refiriendo. Ahora, ¿cómo incorporamos la vacunación? En la vacunación, la vacunación o tener un esquema de vacunación. Un esquema de vacunación, eventualmente, lo que se busca es frenar con, en este caso, la dispersión de esta enfermedad. El esquema de vacunación, como bien es un esquema de control, este esquema de vacunación pues depende de varios factores. En primer lugar, va a depender de la efectividad de la vacuna. En segundo lugar, también va a depender de la inmunidad temporal existente de la población. Otro parámetro importante dentro de un esquema de vacunación es la inmunidad temporal que te va a inferir la vacuna. O sea, vas a tener una inmunidad temporal inferida por la vacuna o bien una inmunidad temporal inferida de manera natural. Y por último, también es muy importante la cobertura, o sea, ¿qué proporción de la población vas a vacunar? En este sentido, todos estos parámetros que caracterizan a un esquema de vacunación, es esto cómo se va a ver reflejado pues, en el número de muertes o bien en el número de casos graves. Entonces, en este sentido, lo que indicamos para este las FIS, como les había mencionado, que estaba caracterizando al diagrama, estas FIS correspondían a las flechas en azul. En este caso, corresponde a tasa de vacunación. Y si yo me refiero aquí a una tasa de vacunación, estoy tomando en cuenta la efectividad de la vacuna. Entonces, como tengo esta FI que me caracteriza la tasa de vacunación, entonces, ¿cómo lo puedo relacionar con la cobertura efectiva? Es decir, ¿qué proporción de población tú vas a vacunar a partir de esa tasa? Si tú planteas esa tasa o esa cobertura efectiva de esa tasa de vacunación, perdón, o tasa de cobertura efectiva de la vacuna, con esa tasa, la probabilidad de haber sido vacunado en el momento T
está dada por esta expresión. Ahora, si deseamos que una proporción Q de la población susceptible esté vacunada en el momento T, entonces vamos a establecer una tasa de vacunación dada por esta expresión. O sea, básicamente es cómo vamos a alimentar el modelo en el siguiente sentido. Si yo quiero indicar, por ejemplo, a eso se refiere este parámetro Q, si yo quiero vacunar una proporción del 30%, yo quiero vacunar el 30% de la población en un tiempo de, no sé, unos 6 meses, entonces, si yo tengo estos datos claros, yo quiero vacunar el 30% de la población en 6 meses, ah, ok, entonces su correspondiente tasa de vacunación está dada por esta fi. Y es así como uno está denotando la cobertura efectiva, ajá, que planeas en tu población y en qué tiempo. Bueno, ahora, una vez que ya tenemos la descripción, pues lo que tenemos que calcular de este modelo es el número básico reproductivo, pero vamos a calcular el número básico reproductivo con vacunación. Calculamos para ello primero el punto de equilibrio libre de la enfermedad. Este punto de equilibrio es único y va a estar dado por esta expresión que tenemos aquí. Y como les había comentado, pues de este sistema de ecuaciones, solamente, bueno, en general estos 4 compartimentos son los que me generan estos 4, lo que son estos 2, las infecciones primarias y las infecciones secundarias, son las que generan infección. Entonces, por lo tanto, aquí en un punto de equilibrio libre de la enfermedad, no voy a tener primeras infecciones ni segundas infecciones. Sin embargo, dado que estoy tomando en cuenta vacunación, pues sí voy a tener individuos recuperados, ajá, estos individuos que tengo recuperados, pues evidentemente son recuperados, pero por el efecto de la vacuna. Entonces, si se dan cuenta, que está indicándome los susceptibles, ese y todos los componentes de este punto de equilibrio están compuestos por, en este caso, la inmunidad, parámetros, tasas de inmunidad y tasas de cobertura de vacunación. Es por eso que tenemos este punto de equilibrio con esa característica. Bueno, una vez que tenemos este número básico reproductivo con vacunación, ya tenemos este punto de equilibrio libre de la enfermedad, lo subsecuente es calcular el número básico reproductivo. Ok. Ahora, al principio de la plática indicábamos cómo era eventualmente fácil cómo calcular un R0 para un modelo CIR, porque nada más teníamos un compartimento de infectados. Aquí tenemos 4 compartimentos. Entonces, utilizamos la técnica de Van den Driesch, en la cual nosotros, está todo un resultado teórico a partir de este número básico reproductivo, a partir de esta en la cual el R0, aquí lo voy a denotar como número básico reproductivo con vacunación, es decir, R subíndice V, está definido como el radio espectral de esta matriz, en donde esta matriz, ajá, es la matriz F que tengo aquí, y V es la inversa de V acá. Es decir, yo para calcular este número básico reproductivo, y de acuerdo a la definición, tengo que calcular el radio espectral de esta matriz evaluado en el punto de equilibrio libre de la enfermedad, que ya lo calculamos previamente. Esta matriz F lo que me está denotando es cómo es que se generan estas infecciones en un modelo. Esta notación en general viene del número básico de reproducción que se implementó en modelos ecológicos, y esta F viene de fertilidad. Entonces, esa notación se le dio para indicar cuál sería el número de nuevos individuos en población. En este caso, nos estamos refiriendo al número de nuevos casos infectados o nuevas infecciones en este modelo. Y la V sirve para indicar cómo van pasando de un compartimento a otro, básicamente. O sea, cómo van saliendo una vez que se genera la infección, que está denotado por F. La V te va indicando, una vez que se generaron esas infecciones, cómo van yendo de un compartimento a otro, cómo salen de ese compartimento,
una vez que se generan estas infecciones. Bueno, resulta que se calcula este número básico reproductivo y al indicar que están coexistiendo dos tipos de especies virales, pues es, denotamos a esto como el máximo entre estas dos. El RBI, aquí vamos a diferenciar RBI de RBY, y la expresión que obtuvimos son las que tenemos acá, y como podemos ver, estos nos están indicando los susceptibles, naif, por así decirlo, es decir, no han tenido ni una infección previa, y estos son aquellos que se infectan por influenza una vez que se recuperaron por COVID. Y lo mismo pasa para el R0 de COVID con vacunación. Estos son aquellos que se infectaron, o sea, a partir de susceptibles naif. Y por otro lado, aquí tenemos aquellos que se infectaron por COVID una vez que se recuperaron de influenza. Ahora, veamos que aquí tenemos un comportamiento importante, ¿verdad? Bueno, más bien tenemos este parámetro que es importante, al que me refiero, efecto protector contra la infección de COVID. Aquí sé cómo está participando. Ahora, en ausencia de vacunación, pues también podemos calcular el R0. No consideramos vacunación y al estar hablando de modelos de tipo CIRS que están acoplados, pues tal cual calculamos el R0 y esto corresponde a un R0 de un modelo CIR. Únicamente vamos a ir variando si el R0 corresponde a influenza o corresponde a COVID. Entonces, a partir de estos números básicos reproductivos que se han obtenido, la idea es empezar a hacer comparativos entre ellos, sobre todo los que se tienen con vacunación, para explicar estas dinámicas de coexistencia o de extinción de ambas especies. Ok, en este diagrama, bueno, es más bien en estas gráficas, mostramos el comparativo de los números básicos reproductivos con y sin vacunación. Por ejemplo, aquí en el panel A, lo que tenemos es el número básico reproductivo del SARS-CoV-2, en donde estamos variando. Esto me refería con lo que tengo aquí, lo que se tiene aquí en el eje, en estos ejes de abajo, tanto en el eje X como en el eje Y, lo que se obtiene es la cobertura. Es la cobertura efectiva a la cual se está aplicando la cobertura poblacional o por la proporción de individuos que se están vacunando, tanto de influenza como de COVID. Y vemos aquí cómo la cobertura tiene un impacto en los números reproductivos, tanto de COVID como de influenza. Y en ambos podemos observar que conforme la cobertura, en este caso de la vacuna, sea menor, como vemos aquí o acá, vemos que este número básico reproductivo, que es el que está aquí, esto lo que está en color, ese es el número básico reproductivo con vacuna, con vacunación, y este también. Entonces, conforme la cobertura va disminuyendo, para la cobertura de la vacunación para ambas enfermedades disminuye, crece el número básico reproductivo con vacunación para ambos serotipos. Y lo que tengo acá es el R0 sin vacunación. Esto que está aquí encima en gris, en ambos. Ahora, lo que podemos observar es que cuando hay muy poca cobertura de vacunación, vemos que el R0 con vacunación está por encima del R0, ¿verdad? Del R0 sin vacuna. Y en general es de esperarse que si tú calculas un R0 con vacunación, este debe de ser menor que el R0 sin vacunación, cosa que no pasa aquí. Bueno, entonces, en este sentido, pues seguimos explorando el por qué se obtienen este tipo de dinámicas. Aquí, a bote pronto, lo que se puede observar es que dices, bueno, si la cobertura la haces más pequeña, si tu cobertura de vacunación para ambos serotipos o para ambas especies la haces más pequeña, pues eventualmente vas a encontrar esto. Pero bueno, lo siguiente fue comparar. Aquí tenemos la comparación de el número básico de reproducción, número básico reproductivo con vacunación, pero se fue variando en este caso la cobertura únicamente para SARS-CoV-2, la cobertura, y por otro lado también el tiempo promedio de pérdida de inmunidad.
Aquí está dado en días, entonces si esto lo convertimos en años, pues básicamente sería casi 2 años, o sea, estamos variando desde 0 días hasta 2 años de inmunidad temporal. Entonces, lo que podemos ver aquí indicado es, por ejemplo, aquí en el panel A, nosotros vemos que si no confiriera ninguna protección, por ejemplo, tenemos PI igual a cero, si la vacuna contra influenza no confiriera ningún tipo de protección contra el COVID, entonces vemos cómo se dispara el número básico reproductivo, ¿no? Y se dispara y conforme la inmunidad disminuye y conforme la cobertura también disminuye. Por otro lado, aquí en el panel B observamos, hacemos esta misma variación, nada más la única observación es que se tiene un 50% de protección por parte de la vacuna por influenza. Y por último, bueno, pues, bueno, podemos ver que también aquí hay un efecto, sobre todo porque hay un menor crecimiento del número básico con vacunación. Y por último, aquí el caso así súper extremo en el cual PI fuera igual a 1, pues bueno, eventualmente vemos cómo disminuye muchísimo el número básico reproductivo con vacunación. Baja, inclusive, aunque no se tomen estas medidas, ¿no?, del tiempo de la inmunidad, ¿no?, y en este caso la cobertura, pero eventualmente baja. Bueno, ok, entonces, ahora ya que hemos visto estos diagramas, lo que nos vamos a centrar ahorita es en hacer varios casos comparativos o observar varios casos comparativos entre extinción o coexistencia de influenza y de SARS-CoV-2. Ahorita nos vamos a enfocar en los casos en los cuales tenemos que el número básico reproductivo con vacunación es menor que el número básico reproductivo sin vacuna. Entonces, para este primer caso, vamos aquí en el panel A, del lado izquierdo, esto me está denotando la dinámica de la influenza y aquí me está denotando la dinámica del SARS-CoV-2. Lo que está en rojo me está indicando que es cuando se ha aplicado la vacuna y lo que está en azul quiere decir que no se ha aplicado la vacuna. Ahora, aquí en este panel, lo que podemos observar es, por eso está diferenciado, aquí me está indicando el valor del número básico reproductivo para cada uno de los escenarios. Por lo que podemos observar aquí, tenemos números básicos reproductivos que están debajo de 1 y otros que están por arriba de 1. Entonces, por ejemplo, si está, cuando tenemos cruz, esto me está denotando número básico reproductivo de influenza. Y cuando tenemos círculo, es el número básico reproductivo de COVID. El hecho de tener colores distintos va igual que la gráfica. Es decir, si tengo un color rojo, quiere decir que estoy considerando aplicación de vacuna. Si está en color azul, no hay aplicación de vacuna. Ok, entonces, por ejemplo, para la influenza. Vemos que en efecto, cuando aplicamos vacuna, el R0 de influenza está por debajo de 1 y eventualmente se extingue la influenza. En este caso, por ejemplo, como vemos que sin vacuna, sin aplicación de vacuna, el R0 de la influenza está por arriba de 1, es por eso que tenemos una, para ese escenario sin vacuna, si en este caso podemos ver la presencia de influenza. Y sin embargo aquí con vacuna y sin vacuna, para este escenario en particular, vemos que tanto la influenza como el SARS-CoV-2 coexisten. Bueno, en este caso la influenza coexiste sin vacuna y el SARS-CoV-2 coexiste sin y con vacuna. ¿Okay? Bueno, por otro lado, ahora veamos el siguiente caso en donde tenemos coexistencia de ambas. Y la coexistencia de ambas, sin vacunación o sin vacunación, vemos que evidentemente se presenta esta coexistencia, sobre todo porque los R0 están arriba de 1. Entonces, estos corresponden a los R0 con vacuna. Lo que está en tache es, el tachecito me representa influenza, lo que está en círculo me representa a COVID. Y los que están acá arriba son sin vacuna, tanto influenza como COVID. Entonces, como vemos, están por arriba de 1 y bueno, y es lo que uno esperaría. Ok, entonces, después de hacer varios análisis, sobre todo numéricos,
básicamente, si estamos en este caso, lo que estamos encontrando es esta dinámica que corresponde al variar ambos números básicos reproductivos con vacunación. Entonces, si ambos están, si ambos serotipos, su R0 está por debajo de 1, eventualmente tenemos la extinción. Si están por arriba de 1, se presenta una coexistencia. O también tenemos una exclusión, ¿verdad? En caso de que el R0 de la influenza sea mayor y el del COVID sea menor, entonces únicamente sobrevive la influenza o en su caso el COVID. Bueno, pero sin embargo, el modelo arroja un comportamiento marginal, por así decirlo. Es decir, es un comportamiento marginal a partir de un rango limitado de valores de los parámetros y de las condiciones iniciales. Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Cuando se presentan estos casos especiales, este caso especial, la verdad, de ambos, cuando estábamos comparando ambos números básicos reproductivos, en este caso se presenta para parámetros fuera del rango de interés del SARS-CoV-2 y de la influenza. Sin embargo, tiene una dinámica interesante. Por eso, ahora nada más vamos a indicar que nos referimos al virus A y al virus B. No necesariamente es SARS-CoV-2 o influenza. Y, por ejemplo, hay una cosa aquí interesante. Resulta que si tengo esta relación entre ambos virus en donde uno tiene un R0, en este caso el virus A tiene un R0 menor que 1 y el virus B tiene un R0 mayor que 1, y resulta que estamos por debajo de 1 en el caso de influenza, con y sin vacunación, y por arriba de 1 para, perdón, no es influenza, pero es el virus A, y por arriba de 1 con y sin vacunación del virus B, resulta que tenemos coexistencia de ambos virus, a pesar de que tenemos esta restricción importante. Es decir, tenemos una coexistencia, lo cual está un poco extraño, pero bueno. Ahora, si hacemos una variación muy pequeña, ¿no? Veamos cómo están estos números reproductivos, ¿no? Veamos estos casos. Si hacemos una variación muy, muy pequeña, resulta que en la siguiente lámina, vean, hicimos una variación muy, muy pequeña, resulta que tenemos la extinción del virus A. Tenemos la extinción del virus A y la persistencia del virus B. Pero es muy poca la diferencia que se hizo. Entonces, por un lado, un escenario en el cual yo hago un cambio ligero, en cuanto a parámetros, me sale la extinción de un virus, del virus A, y por otro lado me sale la existencia de ese virus A. Perdona que te estoy, es que estoy embebido aquí en la plática y no me fijé, pero ya te pasaste 10 minutos, entonces si puedes ir terminando estaría perfecto. Ok. Perdón, es que estoy aquí. Ok, muchas gracias, Carlos. Ok. Encantado que no me di ni cuenta, perdón. Gracias. Ok, entonces este mismo comportamiento lo podemos encontrar si tenemos una diferencia, ¿verdad? Entre, si fuera al revés, entre ambas especies, entonces tendríamos el mismo resultado. Y ya, bueno, vamos a terminar, nos falta muy poco. Lo que acabamos de observar es justamente lo que observamos es una biestabilidad en ese conjunto de parámetros con ciertas condiciones iniciales. Como podemos observar, aquí tenemos tanto de la especie A como de la especie B, tenemos existencia de ambos y tenemos, en este caso, extinción. Obviamente nada más vamos variando ciertos parámetros para obtener este comportamiento de biestabilidad. Entonces, a partir de esta observación, lo que hicimos es una continuación numérica. Y esa continuación numérica lo que nos arroja es hacer, a partir de esos puntos de equilibrio que encontramos importantes y a partir de esos parámetros, lo que hicimos es una continuación numérica de aquel punto de equilibrio que sea libre de la enfermedad. Estamos haciendo una continuación numérica sin vacunación. Por lo tanto, tengo individuos totalmente susceptibles y aquí tengo otra curva que me está denotando puntos de equilibrio en donde existen ambas especies.
Y lo que podemos ver aquí, nada más para observar aquí rápidamente, tenemos que este punto de equilibrio libre de la enfermedad es estable, ajá, que es lo que está marcado en línea continua hasta este valor del R0 para Y, ¿verdad? Porque nada más estamos variando la tasa de infección del virus Y, ajá, y aquí tenemos el compartimiento, o en este caso del virus Y. Esto es estable hasta este valor de R0, pero por otro lado, tengo que este punto de equilibrio en donde coexisten ambas es estable en este rango. Entonces, esto lo que nos muestra en modelos en epidemiología es una bifurcación hacia atrás. ¿Y qué quiere decir una bifurcación hacia atrás? Es que lo que se presenta es la coexistencia de un punto de equilibrio endémico junto con un punto de equilibrio libre de la enfermedad cuando R0 es menor que 1, que es lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí. Y bueno, esto se puede obtener a partir de cuestiones que son ajenas, luego que son ajenas al mismo, a propias al modelo, sobre todo porque el hecho de que tú tengas un R0 menor que 1 es necesario, más no suficiente para eventualmente terminar con la enfermedad. Y bueno, ya por último, lo que mostramos aquí ya es la dinámica a largo plazo de la coexistencia de estas dos, de estos dos serotipos. Lo que hemos incorporado ahora sí es una tasa de infección que depende del tiempo, en donde esta beta K es la tasa de infección constante. Estamos agregando en este caso un comportamiento anual, un forzamiento anual que tiene que ver con la temperatura. Y justo lo que podemos observar es una variación de diferentes escenarios en donde, para este caso particular, tenemos una alternancia de patrones entre la influenza y el SARS-CoV-2, o, por último, tenemos patrones sincronizados. Bueno, y hay mucho por explorar en esta última parte de la dinámica a largo plazo. Bueno, finalmente es todo. Les agradezco a todos por su atención y muchas gracias por la invitación. Mayra, muchísimas gracias. Estuve súper entretenido y me interesó mucho. Le voy a dar paso primero a las primeras preguntas que obtuvimos. Y la primera persona es Leticia, la que hizo algunas preguntas. Como ella está en el Zoom, le voy a pedir que ella directamente haga su pregunta. Sí, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Mayra, por la plática. Están muy interesantes todos los modelos. Y nada, me preguntaba un poco, también está interesante la primera parte en donde presentas la interacción de dos diferentes virus. Hablas sí. de la beta estrella y el cómo, cuál es el efecto, por ejemplo, de que y que motive la infección de una u otra enfermedad. En el caso de la influenza y del RSV, en las simulaciones en la lámina 11, se ven muy cercanos los picos, pero a diferencia de los datos verdaderos, los picos de la influenza siempre están un poquito antes del RSV. Parece que se captura como que el comportamiento general, pero no la situación. En los datos reales, a veces es la influenza la que sigue después del pico del RSV. Entonces, me gustaría saber, ¿qué es lo que tú considerarías que le falta al modelo como para que pueda capturar esa diferencia de comportamiento? Quizá aquí se entiende, y sí, esa observación sí la hicimos en efecto, es como una especie de desfasamiento, en donde uno esperaría que primero, o como está aquí, primero ocurriría la tasa de la propagación del primer brote. Entonces, tendríamos que ajustar el modelo, quizá los parámetros en cuanto a quizá el periodo de incubación, se me ocurre en la parte del periodo de incubación, o la otra es quizá, esa también sería otra observación, quizá el efecto de, en este caso, si te das cuenta, estos están sincronizados a partir de la cuestión de la temperatura. Entonces, pudiera ser que la temperatura afecte, o en este caso, de alguna forma, agilice más a que sea más competitivo el RSV que la influenza. Entonces, el modelo, me atrevería a pensar que pudiera ser un proceso de incubación, quizá,
o por otro lado, tener un efecto distinto de la temperatura hacia, para la activación, en este caso, del RCV. Pero mira más hacia la temperatura. Sí, sí. Una de las cosas que también digo, y esto es como sugerencia, tal vez valdría la pena explorarlo, es que también cuando las personas nos damos cuenta que las personas se empiezan a infectar y no sabemos si es de influenza o de alguna otra enfermedad, pero nos damos cuenta que ya llegó la temporada, como que tendemos a cuidarnos un poco, ¿no? Entonces, a veces en los modelos también se puede incorporar este tipo de protección que las personas implementamos, ¿no? O sea, hacemos un poco de distanciamiento, ¿no? Nos cuidamos un poquito más, ¿no? Pues justo, esa es otra interpretación, y qué bueno, que muy buena pregunta, esa es otra interpretación que también tiene aquí en la parte de... Porque justo, si tú agregabas un parámetro, esa también es otra interpretación que se le puede dar a este modelo particular, ese cuidado, porque resulta, nosotros estamos hablando de una superinfección de influenza hacia RCV. Entonces, si tú tomas precauciones hacia esa nueva enfermedad, pues en un mismo periodo invernal tú te cuidas, ¿no? Tú te cuidas y dices, ok, ya me dio una gripa muy fuerte, no quiero que me vuelva a dar. Entonces, tú tomas medidas precautorias, se puede decir. Y si ese parámetro, fíjate que ese parámetro, si nosotros lo elevábamos muy arriba, o sea, lo teníamos de 0 a 1, y si lo elevábamos muy cerca de 1, no podíamos tener un comportamiento similar a los datos reales. Siempre es parámetro de cuidar o no cuidar, ¿no? Que te diera una enfermedad durante el mismo periodo invernal, se debía ser un poquito más pequeño. Entonces, esa es una interpretación que se dio justo a esta parte. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Voy a dejar que Miguel Ángel también, creo que quería hacer una pregunta. Todavía tengo otra, pero solamente si queda tiempo. Muchas gracias, Mayra. Gracias por tu pregunta, Leticia. Miguel Ángel, Mayra, si quieres poner la lámina 14, Miguel Ángel tiene una pregunta sobre esa lámina. Esta. Bueno, también está relacionada con la lámina 11. De hecho, es una pregunta algo general, ¿no? Sí. Es muy importante la modelación, el estudio teórico y cualitativo de los modelos, porque nos dice muchas cosas, ¿sí? Pero luego tomamos conclusiones que nos interesaría saber qué tanto dependen de los parámetros. Por ejemplo, en la lámina 11, uno hace un análisis cualitativo, una experimentación numérica, pero resulta que no coincide con la población que uno está estudiando. Entonces, mi pregunta es así muy general. La sensibilidad de los parámetros, cómo incorporarla en la modelación. Una pregunta, Pinga, ¿te refieres a esta parte de a esta lámina 11 o a la lámina 14? En general, digamos, yo tengo un modelo, yo no tengo parámetros, digamos, encuentro un punto de equilibrio, ¿sí? Ajá. ¿Qué tan sensibles a los parámetros? Y me lleve a una conclusión totalmente distinta, si muevo un parámetro un poquito. Mira, generalmente cuando trabajamos en modelos de epidemiología, por eso es luego muy importante tener la expresión para el R0. Entonces, lo primero, para no estar moviendo a diestra y siniestra, lo primero es que hacemos un análisis de sensibilidad de los parámetros que conforman al R0. Entonces, de ahí vemos cuál es el que es mucho más sensible. Y a partir de eso es como ya empezamos a hacer diferentes exploraciones numéricas, pero sí, en general siempre sí se aconseja hacer un análisis de sensibilidad, al menos como primera pauta o como primer paso, los parámetros que están relacionados con el R0. Y bueno, evidentemente existen otras técnicas mucho más sofisticadas, ¿no? Para hacer también un análisis de sensibilidad de los parámetros. Muchas gracias por tu pregunta, Miguel Ángel. Ahora tengo a Daniel Fuentes, que ya entraste al Zoom, entonces yo creo que tú puedes hacer la pregunta que hiciste, que me mandaste cuando estaba hablando de la lámina 21. Puedes hacerle la pregunta directamente a Mayra. Muchas, muchas gracias. Bueno, mi pregunta era en la lámina 19. Sí. Como que estamos dando por sentado, bueno, más bien la pregunta es si estamos dando por sentado
que si tú te enfermas de alguno de los dos patógenos, ¿necesariamente te vas a enfermar del otro patógeno o puede, o hay algún otro grupo al que te puedas ir donde ya no te enfermes? O sea, es decir, si estamos considerando esos casos donde pues a veces las personas solo se enferman de una de las dos sin necesidad de vacuna, o necesariamente, o sea, estamos haciendo un supuesto donde necesariamente se enferman de los dos. No, nada más el supuesto importante es que tú te vas a considerar recuperado cuando te has enfermado de las dos. Entonces, puede ser que tú tengas este camino, pero no necesariamente, o sea, digamos, te consideras recuperado totalmente si ya pasaste por las dos. Si no, entonces te puedes quedar aquí. Y finalmente, bueno, te quedas hasta aquí, pierdes inmunidad y vuelves a ser otra vez susceptible. Pero no necesariamente estás obligado a pasar por las dos enfermedades. La única forma es, si quieres, si tú vas a llegar a este compartimiento, necesariamente tuviste que haber pasado por las dos enfermedades. Ok, muchísimas gracias. Ok, Daniel. Muchas gracias por tu pregunta, Daniel. Ahora tengo un par de preguntas de Edwin Fernando Duque, que no entró ahorita al Zoom, pero aquí están sus preguntas, ¿sí? Dice, okay. La coexistencia es interesante en el modelo. Sin embargo, está sujeta a R0 mayor que 1. Sí. ¿Qué impacto tiene esto en el comportamiento de la enfermedad? Esto debido al significado de R0 mayor que 1 en términos de en términos epidémicos, ¿no? Sí, la coexistencia, evidentemente para que haya la coexistencia, eso sí. Una primera condición es que si yo quiero que coexistan dos especies, el R0 debe de ser mayor que 1. Ahora, si quiero denotar superinfección, un R0 debe de ser mayor que la otra especie, pero siempre tomando en cuenta que ambos R0 deben de ser mayor que 1. Eso sí, o sea, para coexistencia no hay de otra más que ambas deben de tener un R0 mayor que 1. Una vez que el R0 sea mayor que 1, lo que sí tengo que distinguir cuál es competitivamente superior. Pero sí, eso sí se requiere. Bueno, pues con eso creo que cubrimos todas las preguntas, excepto lo que yo te voy a preguntar. Sí. Una pregunta, es decir, efectivamente es interesante ver qué pasa con el SARS-CoV-2 y la influenza, por supuesto. Pero yo ahí no vi exactamente dónde aparecía la vacunación de la influenza. Yo siento, no sé, no tengo los números, pero seguramente tú me vas a poder contestar, yo siento que este año, en esta temporada, digamos, de influenza, hubo mayor vacunación de influenza. Y entonces eso hace pues que efectivamente desaparezca más rápido la influenza, ¿no? No sé si estoy en lo correcto o no, porque eso es nada más, no tengo los números, no lo sé. No sé cuánto vacunaban antes y cuánto vacunaron esta vez. Ok. Sí, al menos en México este año se vacunó mucho más de influenza, se aplicaron mucho más vacunas de influenza. Pero en realidad este comportamiento de que haya casos nulos de influenza a partir del año pasado y este año es generalizado, no solamente en México, sino independientemente se haya puesto o no la vacuna. Claro, la vacuna ayuda, por supuesto, pero independientemente haya habido una campaña de vacunación masiva o no de influenza, ha desaparecido del mapa la influenza. O sea, sí, por supuesto, sí ayuda. Pero la mayoría y en los artículos que se pueden revisar actuales, el por qué de esta situación es por las medidas de protección, distanciamiento social, uso de mascarillas, etc. En realidad se debe a ello. Ya no tienes tumultos, ¿no? ni reuniones multi, ¿no? O sea, todo esto de las reuniones masivas se eliminaron por completo. Entonces es lo que ha provocado que no haya influenza. Ok. La última pregunta que te voy a hacer es súper general. Hay muchos modelos del SARS-CoV-2. Muchísimos. 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 Cuando empezaba nos vendieron uno de que ese era el mero mero, luego que había otro, luego que lo modificaron. Tú aquí nos presentas varios. Pero la gracia de todos estos modelos es que yo me imagino que deberían de influir fuertemente en todo lo que son políticas públicas. Sí. ¿Qué modelo es el que más
influyó en las políticas públicas? De los que presenté, al menos. ¿Sí? Yo sí te podré decir que este modelo. Porque esto es lo importante, ¿no? A final de cuentas, sí. Es decir, yo soy matemático puro, pero tú no. Sí, sí. Sí, este es el modelo que sí se ajustó más hacia las políticas. Evidentemente sí hubo mucho trabajo detrás, sobre todo porque, digo, nada más lo presenté como un modelo en el diagrama, ¿no? Porque era un modelo larguísimo. Pero si tú me preguntas de todo lo que presenté y que se ha llevado a la práctica y que se vieron algunos resultados que iban sobre la marcha, fue este modelo, sin duda. Y en este modelo lo que nos permitió, obviamente era alimentado por datos que, del IMSS, pero de alguna forma sí nos daba esa... Claro, este modelo es el de modelo determinista, pero este modelo, digamos, fue el preámbulo para pasar después a un modelo de inferencia bayesiana. Entonces, justo ese preámbulo que da es para que, tiempo posterior al planteamiento de ese modelo, se propone un modelo de inferencia bayesiana en el cual unas 2 o 3 semanas antes de anticipación se sabía con qué equipo se debería de contar en cada región de un hospital, como una especie de semáforo, pero de equipo hospitalario para un hospital determinado, ¿no? O para una clínica determinada. Sí, este digamos sería el modelo. ¿Alguien tendría alguna otra pregunta? Elisa tiene una. Elisa por el chat. Elisa. ¿Sí me escuchan? Sí, me escuchan. Bueno, antes que nada, es asombroso, como usted dice, de que un modelo determinista pueda realmente ayudar a la salud pública. Pero, ahora mi pregunta es, se ha hablado mucho sobre las mutaciones que va a tener el COVID, al igual que todas las mutaciones que ha tenido el virus de la influenza. Entonces, mi pregunta va en cómo poder modificar el modelo de tal manera que se pueda ver también la coexistencia de estas mutaciones, en específico del COVID, porque, bueno, se dice que las mutaciones que surjan a partir de esta primera cepa van a ser un poco más, con una tasa de infección muchísimo más agresiva y... al igual que la vacuna que ahorita está en circulación, pues no va a servir del todo. Bueno, eso es lo que se ha dicho, ¿no? Ignoro por completo todo esto. Entonces, aquí mi duda es, ¿se puede acoplar este modelo a este tipo de variaciones de mutaciones entre virus? Sí se puede acoplar, sobre todo el último modelo, quizá un poco olvidándonos en esta parte. Alguna vez trabajé con un modelo de juguete, justo trabajé con un modelito de juguete en mi tesis de licenciatura, en el cual yo indicaba una competencia jerárquica entre varios tipos de cepas. Entonces, por ejemplo, aquí ya no tomaríamos en cuenta influenza. Imagínate diferentes estados y en donde tú vayas caracterizando, tienes que ir caracterizando la competencia jerárquica entre ellas. Entonces, puedes hacer una dinámica de N serotipos. Claro, se va a volver un modelo ahí muy, muy grande, pero bueno, eventualmente sí se puede. O sea, nada más se tendría que centrar nada más en un modelo en la que interactúen solamente serotipos de SARS-CoV-2. Y pues evidentemente, qué tan agresiva o no sea, va a depender de la tasa de infección. Uh-huh, pero sí. Ok, le agradezco mucho. No, a ti, Melissa, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, ya para terminar, perdón, una pregunta. Entonces, ¿la vacunación de influenza podría decirse que, bueno, esta vacunación masiva que hubo pudo haber afectado el comportamiento que estamos viendo del COVID actualmente? Sí, mire, yo alguna vez sí lo pudo haber, o sea, perdón, que la influenza pudo haber afectado al COVID o a cómo te refieres, o sea, si mencionaba algo de superinfección, ¿no? Que... Okay. Sí, y entonces me preguntaba si la disminución, o sea, a la hora de vacunar a muchas personas de influenza, como que a lo mejor disminuye por lo mismo el comportamiento del COVID. No sé si ya no tenga esos medios de superinfección.
Mira, alguna vez se lo pregunté a un médico, Andreu Comas, justo el experto en esto de enfermedades respiratorias agudas, y le pregunté justamente eso, si, ¿qué tanto me puede proteger el hecho de que yo me aplique la vacuna de influenza cuando yo me enfrente con una vacuna, con una, si yo me encuentre, digamos, ante el COVID, ¿no? O susceptible ante el COVID? Y me dijo, mira, Mayra, velo así. Haz de cuenta que, pues te vas a, ¿qué tal si estás, que te vas a enfermar de una neumonía, ¿no? Vamos a suponer que eres susceptible a enfermarte de una neumonía. El hecho de aplicarte una vacuna de influenza es como si tuvieras puesto un suéter super, así un suéter abrigador antes de que te enfermes de neumonía. Ese es, digamos, el tipo de protección, por así decirlo, que te puede conferir la vacuna de influenza ante el COVID. Así me lo explico, digamos. O sea, sí hay una protección, ¿no? Sí es positivo el hecho de que te hayan vacunado por influenza, pero pues no es una protección que dé una protección al 100%, ni siquiera al 50%, ¿no? Pero de alguna forma sí resulta positivo, ¿no? Vale, gracias. Uh-huh. No, pues muchas gracias, Mayra. Te felicito por la plática. Te digo, se me fue el santo al cielo, mil perdones. Igual. En prisa, porque estaba muy entretenido aquí escuchando. Y les vuelvo a felicitar a los organizadores por estos tipos de eventos. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco por estos tiempo que estuvimos aquí reunidos. Y pues muchas gracias por la invitación y sobre todo por la organización. Gracias. Muchas gracias a ti, Mayra. Oliva, ya córtale la...